Pues mira, nosotros creemos que no es que 2020 sea el año del marketing con causa o del branding con propósito, sino que estamos viviendo una nueva era y una nueva era de una revolución y de un cambio en el que lo más importante es primero hacer, comprometerse, cambiar cosas, cambiar incluso tu modelo de negocio, tu manera de trabajar, y luego es comunicarlo. Por lo tanto, lo importante y la potencia que gana la comunicación, que sigue siendo fundamental, ¿no? Siempre tienes que contar lo que haces. La diferencia es que ahora tienes que hacerlo primero y luego contarlo. Vamos a ver, la revolución digital es una revolución cultural, no es una revolución tecnológica, ¿no? Es un poco como que en su día fue la revolución industrial y es verdad que eso implica o procede de una serie de cambios estructurales de la manera de producir y demás historias. En el caso de la revolución digital o de la transformación digital, proviene de una serie de cambios de acceso a más información, de mayor posibilidad de tener conexión y demás, pero eso implica al final una revolución cultural que empodera al consumidor, que lo hace mucho más exigente, mucho más infiel, mucho más informado, y a partir de ahí eso genera una revolución cultural que por supuesto se transmite a su relación no solamente con las marcas, sino con el mundo, con la política, con la cultura, con las relaciones sociales, ¿no? Entonces, esa revolución cultural hace que necesite una bandera, y la bandera de esa revolución cultural es la bandera del propósito. Es no vale hacer cualquier cosa a cualquier precio. Realmente siempre ha importado, ¿no? La diferencia es que ahora el consumidor, y el consumidor somos todos, el consumidor no es un grupo de gente que esté ahí preparados, demasiado, sino el consumidor somos todos, somos un consumidor mucho más consciente, mucho más exigente, y por tanto ya no solamente pedimos que el producto nos guste, nos interese, nos resuelva incluso una necesidad, sino que antes de todo eso pedimos que la manera en la que se hace ese producto, la razón por la que se hace ese producto, esté alineada con nuestros objetivos, con nuestros propósitos y demás, ¿no? Entonces, esa capacidad de poder alinear una cosa con otra es fundamental. Antes era casi como un añadido, ahora es, desde mi punto de vista, es o tienes propósito o vas a desaparecer. Yo creo que ya han desaparecido. Quiero decirte, hay compañías, negocios que no tienen propósito, que su único propósito es generar beneficios y demás, que es perfecto, pero entonces no les llamemos marcas, ¿vale? Llamémosle compañías, llamémosles negocios y demás historias, ¿no? Pero yo creo que ya aquellas compañías que tienen esa voluntad de permanencia, de ser una marca, tienen propósito o son zombies, o son marcas zombies, ¿no? Que ellos no saben que están muertos, pero están muertos. Sin duda, yo estoy convencido. Yo estoy convencido que aquellas compañías, y no estamos hablando de que pase de hoy para mañana, ¿no? Pero aquellas compañías cuyo único objetivo sea generar resultados, no van a tener un futuro. No van a tener un futuro, si hablamos de futuro, de convertirse en una marca, en una compañía que perviva y que permanezca más allá de la generación de las personas que lo dirigen en el momento, ¿no? Yo creo que la diferencia del CEO activista, del CEO con visión de futuro, es aquel que piensa qué impacto, qué legado va a dejar, pero no él personalmente, sino la compañía en la que él lidera los próximos 50 años, independientemente de que esa compañía hoy se dedique a una cosa y a lo mejor mañana se dedique a otra totalmente diferente, pero esa compañía, ese grupo de personas que trabajan con un propósito, van a trascender. Aquella compañía que solamente se dedique a generar unos resultados excelentes, no va a tener un desastre en el corto plazo, pero no va a tener una sostenibilidad, no va a permanecer 50 años más y será de la que todos hablamos. El reto fundamental, y se está consiguiendo mucho más rápido de lo que creemos, es convertirse en el eje de la compañía, sobre la que girará los planes de sostenibilidad, sobre los que generará los planes de inclusión, sobre los que generará los planes de respeto al medio ambiente. A través de eso no quiere decir que la gente de RSC tenga que ser la que haga todo eso, sino la que tiene que conseguir
trasladar esa manera de pensar, esa manera de trabajar, esa manera de tener el foco a todas las áreas de la compañía. Bueno, pues nosotros lo que estamos trabajando es en convertir esa RSC en parte de la estrategia de la compañía, ¿no? Que sea la que articule la estrategia de la compañía. Digamos que nosotros tenemos 4 proyectos principales en los que nos estamos enfocando. Eso no quiere decir que no tengamos foco puesto en todo nuestro informe de sostenibilidad, en todo nuestro informe de RSC, en todo nuestro informe de actividad no financiera, pero hemos querido, en principio, y para realmente poder hacer una diferencia, trabajar en 4 áreas principales, en 3 áreas principales que pueden tener algún desdoble. Uno es la parte de la inclusión laboral. Nosotros somos ahora mismo en el mundo más de 45.000 empleados. Creemos que somos una potencia de contratación y de contacto con el mundo laboral, como posiblemente hay pocas más, y decidimos que queríamos que esa posibilidad de inclusión en el mundo laboral no se quedara solamente en dar oportunidades a la gente más joven y demás historias, que por supuesto se hace, sino trabajar muy enfocadamente con las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad intelectual. Para ello tenemos un compromiso de incorporar al menos una persona con Down o con discapacidad intelectual en cada uno de nuestros centros de trabajo de España. Estamos hablando de más de 750 tiendas, más fábricas, oficinas y demás. Ya vamos por encima de los 200. Y como consecuencia de eso, trabajamos también con la Fundación La Liga, con La Liga Genuine, con una serie de colaboraciones, pero sobre todo en la parte de la inclusión laboral, incluir al menos a un jugador de cada uno de esos 36 equipos a trabajar en una de nuestras tiendas. Esa es la parte de inclusión laboral. En la parte de colaboración, pues nosotros creemos mucho en la colaboración y creemos que si vamos juntando personas y compañías y empresas e ideas y demás, vamos a poder hacer muchas más cosas. Creemos además dentro de nuestro propósito que cuando nos juntamos ocurren cosas maravillosas. Donamos 12 millones de nuestras cajas, son aproximadamente 60 millones de cajas las que distribuimos a lo largo del año en España. Que entran en los hogares, que además es un soporte publicitario que nosotros utilizamos como herramienta de marketing y como herramienta de venta, es un soporte fantástico porque entran en las casas. Bueno, pues donamos 12 de esos 60 millones, donamos a diferentes ONGs y fundaciones para darles lo que más necesitan, que es visibilidad. Visibilidad para dar a conocer sus proyectos, para alcanzar sus objetivos y cada uno pues para lo que necesite, ¿no? Eso nos está permitiendo colaborar e involucrarnos con cada una de esas ONGs y fundaciones, pues desde hacer un plan de comunicación conjunto a involucrarnos más allá y hacer una cesión de nuestras redes sociales. Bueno, nos está permitiendo además conocer mucho en profundidad muchas de esas actividades de esas ONGs, ¿no? Y la tercera gran pata, digamos, de esos proyectos es lo que tiene que ver con nuestro acercamiento al mundo académico, la universidad, las escuelas de negocios, como lo queramos llamar. Tenemos una marca que es un producto, que es Excellent Lab, en el cual ya llevamos trabajando 4 años. Este año ya llega a 18 universidades. Además, ya estamos también en Latinoamérica trabajando con él. Y al fin y al cabo es la puerta de entrada. Es una puerta de entrada que tiene doble sentido, ¿no? Es la puerta de entrada para que el mundo universitario, para que la academia, como se le llame, entre en Telepizza, porque nosotros abrimos las puertas para que todo el mundo entre, vea, conozca la compañía, más allá de lo que todos conocemos, que es la pizza que nos llega a casa o la tienda que tenemos cerca de casa, sino también toda la parte industrial, toda la parte de marketing, toda la parte de sostenibilidad, toda la parte de alimentación. Y luego dentro de ahí estamos trabajando también en extenderlo a verticales más que tengan que ver con digital y demás, ¿no? Digamos que esos son los 3 grandes proyectos que alrededor de ellos articulamos todo lo demás. Mira, nuestro propósito tiene una sola palabra, está en inglés porque además somos un grupo internacional, que es togetherness, y la traslación de ese propósito, lo tenemos que poner en castellano y así lo contamos, es: nosotros creemos que cuando nos juntamos ocurren cosas maravillosas, ¿no? Y lo trascendemos al hecho de sentarnos alrededor de una pizza, ¿no? Nosotros creemos que cuando la sociedad se sienta y distintas personas que piensan de manera diferente se sientan juntos y empiezan a trabajar juntos
o intercambiar ideas, ocurren cosas maravillosas. Y no estoy hablando de poner un hombre en la luna, ¿vale? Sino de lo más pequeño, ¿no? De lo más pequeño. Eso lo trasladamos a nuestra manera de trabajar, nuestro espacio de trabajo, políticas de conciliación, políticas de flexibilidad, hasta el negocio. Nosotros hemos hecho una alianza con quien teóricamente era o es nuestra competencia, como es Pizza Hut, y hemos entendido que si nos sentábamos juntos alrededor de una mesa podían ocurrir cosas maravillosas y ha pasado, ¿no? Intensa, diaria, y yo querría pensar que la mayoría de los casos de amor y también algunas veces de odio, ¿no? Quiero decir intensa porque nosotros es diariamente, nosotros es un negocio que continuamente genera interrelación. Nosotros al año tenemos, el último dato que yo tengo son más de 4 millones de interacciones con el cliente a través de encuestas después de la compra, a través de reclamaciones o comentarios en redes sociales. Entonces tenemos toda una estructura montada por la cual hay reclamaciones, que son reclamaciones que se atienden de, pues eso, como reclamación de producto. Hay comentarios que se escuchan como para aprendizaje y crecimiento. Hay otros que son simples comentarios de cómo te quiero. Está el mundo lleno de mensajes, y no es broma, de me quiero casar con Telepizza y demás. Y esos tienen otro tratamiento. Pero al fin y al cabo, ya te digo, más de 4 millones y medio de interacciones son las que tenemos al año con los clientes de manera directa. Yo creo que sí, yo creo que es una marca que al menos forma parte de nuestras vidas, ¿no? Tenemos que evitar que formar parte solamente de nuestros estómagos y tenemos que formar parte del corazón de la gente, ¿no? Es verdad que como toda love mark puedes tener tus momentos mejores, peores y demás historias, pero yo creo que formamos parte de la vida de la gente. Yo creo que ya ser una love mark, es verdad que tenemos, y lo tenemos documentado, cantidad de, y yo eso no lo veo con otras marcas de distintas categorías, ¿no? Yo creo que las marcas más conocidas, más renombradas, más populares, más love marks, nos costaría encontrar mensajes de me quiero casar con o pasaría toda mi vida con, y nosotros tenemos muchos mensajes de esos, ¿no? Que además contestamos, hace unos años contestamos enviándoles a todos ellos que nos habían hecho una declaración de amor, les mandamos un regalo por San Valentín, devolviéndoles pues su declaración de amor y para mantener el compromiso. Yo es que creo que es buenísimo que sea, o sea, yo creo que las marcas ya debemos dejar de hablar de fidelidad y tenemos que hablar de confianza. Entonces, esto ya no va de que un consumidor, porque es que no es real, que un consumidor, yo es que soy de Telepizza y solo soy de Telepizza y nunca más tomaré otra cosa que no sea Telepizza. No, no es verdad. O sea, vas a probar cosas, vas a probar otras cosas, vas a probar otras experiencias. Lo que yo quiero es que yo siga formando parte de tu capacidad de elección, ¿no? Y que en lo que sí que sea tu preferido es como marca. ¿Por qué? Porque esa es una relación que va más allá de que mi producto te guste más o menos, ¿no? Lo que yo quiero es que yo como marca te guste más que los demás. No es que nos preocupe la indiferencia es un signo. O sea, nosotros estamos escuchando continuamente y lo que nos preocupa mucho es lanzar algo, o, un producto, una acción o lo que sea, que no pase nada. Que no pase nada. O sea, que es, bueno, que pase los estándares, ¿vale? Cuando pasa algo, es que algo hemos hecho bien, ¿vale? O muy mal, ¿vale? Pero algo ha pasado y entonces formamos parte de la conversación y cuando tú formas parte de la conversación, hay veces que vas a estar más acertado, otras veces estar menos acertado, pero lo que no puede pasar es que seas un objeto sospechoso. Este año pasado, ¿no? El año anterior, decidimos hacer un homenaje a los haters. Y decidimos, si hay algo que a nosotros nos ha generado más haters, en su momento fue el lanzamiento del mítico de la mítica pizzalada, ¿vale? De aquella famoso invento en el que nos creímos dioses, de juntar una pizza con una ensalada, ¿vale? Y de ahí nació la pizzalada. Bueno, pues nosotros hace 2 años, por Halloween, decidimos resucitar
todas aquellas pizzas que habían generado más, más haters. Y para que la gente dijera cuál quería que resucitáramos para Halloween, para asustar, ¿no? La gente obviamente decidió que era pizza helada y la resucitamos. Pero no solamente eso, sino que aprovechamos ese relanzamiento, ese resucitarla para ajustar cuentas con los haters. Y entonces aquellos que más barbaridades habían puesto de la pizza helada, las habían puesto, que los teníamos identificados, les mandamos una pizza helada para ajustar cuentas con ellos. ¿Cuál fue la relación? Pues la gente se partió de la risa, dijo, joder, me habéis ganado, demás historias, y nos lo pasamos bien y nos reímos. Vamos a pensar que somos pizza, o sea, no somos otra cosa, ¿no? Y si nosotros no somos capaces de reírnos de nosotros mismos, mal. O sea, de repente haters que se la ha pasado súper bien poniéndonos a parir con pizza helada o con otras cosas que se nos han podido ocurrir, pues de repente le das la vuelta, la resucitas, lo haces de una manera graciosa, se la mandas a su casa y a partir de ahí, hombre, no se va a convertir en un lover de la pizza helada, pero evidentemente de la marca, fíjate, ya ni del producto, de la marca, seguro que lo va a hacer.